Soy yo, realizando mi sueño, que es ser una DJ exitosa. Cintia, despierta. Despierta, Cintia. Y esa es Patricia, que como siempre, quiere acabar con mis sueños. Cintia, despierta. Durmiendo en la fiesta de tus padres. ¿Qué van a pensar? Que tú eres una falsa que va a acabar con la felicidad de mi familia. Eso, tonta. Eso es lo que debería haber dicho. Pero como aún no sabía lo que iba a pasar, dije... Es cierto, Patricia. Eres un amor. Voy a dar una vuelta. Adiós. La vida en mi casa era siempre una fiesta. Ellos dos son mis padres. Tan lindos y enamorados. En mi familia todos éramos así. Creíamos en el amor. ¡Ay, ese hombre es terrible! ¿Qué pasó, tía? Rafa se puso celoso porque me vio conversando con un mesero. Todo mundo menos mi tía Elena. ¿Qué le pasa? ¿Acaso paga mis cuentas? Creo que sí, tía. Por el momento sí. Pero solo será hasta que me convierta en la representante de la poesía vanguardista brasileña. Ay, tía. Y no comprará mi libertad. ¿Y sabes qué? Voy a seguir tomando porque puedo. Hola, Cintia, te ves tan linda. Sí, pareces una princesa. Y ustedes dos parecen fantasmas de una película de terror. ¿Ah? Me hubiera encantado decirles eso a esas hipócritas hijas de Patricia. Pero les dije, ustedes también se ven lindas. Disculpa. Disculpa. Hola, Rafa. Mira la sorpresa que les preparé a mis padres. ¿Lo compusiste? Uh-huh. Ah, eso le va a poner acción al baile. Es mi intención y ¿crees que les va a gustar? Está suave, Cintia. Siempre te va bien. Ve. Rafa es un personaje. Él y mi tía Elena son esos polos opuestos que hacen una pareja perfecta. Dicen que el amor es así, que siempre llega de golpe. ¡Ay! Ese soy yo, Freddy Prince. Y ahora les voy a contar mi versión de esa fiesta. Bonjour, belísimos. Hoy en el canal de Beliña conoceremos la mansión de los Iniesta para ver cómo se divierten los ricos. Cómo bailan, cómo se visten, cómo se alimentan. Vamos a descubrirlo ahora. ¡Vengan conmigo! Listo, Bel. Ya, no me puedes reclamar que no te traje, pero debo volver a la fiesta a tocar. Si yo fuera tú, renunciaría a ese cuarteto de cuerdas y me enfocaría en mi propia música. La música clásica se paga en Alemania. En Alemania y en las casas ricas pagan bien. Usaré el dinero para grabar mi música. Ay, ya era hora. Y además, si no hubiera venido a tocar, ¿cómo hubieras entrado para tener contenido exclusivo para tu canal de 12 seguidores? Oh. Un día despegará y me vas a implorar para darle un espacio a tu música en mi canal. No, más bien yo te daría el honor de poner mi música, ¿sí? Sigue soñando. Antes de volver debo cambiarme los tenis porque el cliente exigió zapatos formales.
Y creo que los metí en la mochila, ojalá. Calma, aún hay tiempo. Demos una vuelta y busquemos algo interesante. Estoy trabajando, Belle. Para ti todo es trabajo. Te la pasas todo el día en casa escribiendo canciones sobre el amor perfecto. Oh, ¿dónde estará mi princesa? Debes conocer a alguien real para saber de qué hablas. Este tipo de gente no tiene nada que ver conmigo. Es porque no eres una persona fácil. Ay, disculpa. Oye, mira, el cuarteto volvió. Ve a tocar mientras yo grabo el ambiente. ¿Acabó el descanso? ¿Qué vamos a tocar? ¿Quién te llevará a tocar fuera de aquí soy yo si no te pones unos zapatos decentes? Anda, chico, quítate esos ahora. Nah, me los voy a quedar. No eres la dueña de la casa, solo eres una empleada del dueño, una secretaria mediocre. ¿Qué cree que puede mandar? Y además eres muy maleducada también, ¿sabes? Eso hubiera dicho si hubiera sabido quién era en ese momento. Anda, chico, quítate esos ya. Sí, ya me los cambio. Donde manda capitán no gobierna marinero. Obvio. Robson, puedes ponerte en posición. Ay. Es que yo olvidé mis zapatos en casa. Tenemos un problema. ¿Tenemos quién? Eso es plural. Tú tienes un problema. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves aquí? Es una fiesta de gente importante, ¿entiendes? No entiendo. Es gente como yo, gente chic, fina, elegante. ¿Y grosera? No, sincera. Todo depende de la posición y de la situación. Y tu situación es la siguiente. O usas zapatos decentes, o te vas. Sí, pero devuélvame mi tenis. Y esto no te gusta, ¿verdad? ¿Quieres tu tenis? Ten, sí. Ve por él. ¡Ay, por Dios! ¡Cynthia! ¡Dios santo! ¿Estás bien? ¿Esto no te lastimó? No, estoy bien. Fue ese músico despistado que vino a tocar con esto, pero lo sacaré de la fiesta. ¡Qué bobada, Patricia! Déjalo tocar así, por favor. ¿Cuál es el problema? Niña insoportable. ¿Cuándo me desharé de ella? ¿Y yo, mamá, hasta cuándo? Ella tiene más que yo. Más ropa, más zapatos, más bolsos, más mesada. La única cosa que tengo de más es envidia. ¿Qué otra cosa sería? Calma, calma, mis hijas hermosas. Todo cambiará, ¿sí? Pueden apostar. ¿Es como apostar? Suena igual, como en las redes sociales. Olvídenlo. Miren, va a comenzar. Eso era Beethoven y tú lo arruinaste con lo que hiciste. Calma, César. Me avergonzaste. Papá. Déjalo. A mí me encantó. ¡Ah! Pero qué tonta es Cynthia. Ojalá tuviera un padre poderoso como el suyo. ¿Quieres la vida de realeza que esa tonta tiene y no valora, hija? ¿Quieres? Ven conmigo. Vamos. No, tú te quedas. No te llamé. Vamos. ¿Entendiste? Ese es el plan, Graciela. Ahora vete, escóndete, ve. ¡César! ¡Qué vergüenza! No, un hombre tan importante como tú no merecía algo así. Pero yo estoy aquí, mi amor. Estoy aquí, pase lo que pase, siempre a tu lado. Yo no quería esta fiesta, tú lo sabías. Lo sé. Pero Ana insistió tanto. Yo nunca te pido nada, mi osito. No. Yo no te pido que dejes a tu mujer porque yo merezco esta vida, ni que seas un padre para mis hijas, o que aceptes que yo soy perfecta para ti, tonto. ¿O te he pedido eso? Claro que no, mi amor, eres un ángel. Nunca lo pedirías. Jamás. Con tu amor me basta. Amo mucho a tu padre,
pero ya sabes cómo es. Tu padre es algo tradicional. Se equivocó, Ana, y tú también. Dejaste de ser arqueóloga para casarte con ese fósil. Elena. ¿Querías tu momia? Fue por amor. ¿Conoces el amor? Por amor a veces dejamos ir algunas cosas. Y yo, hasta hoy, no me arrepiento de haberme casado con César. Hasta el día de hoy, ¿no? Y fue ahí que dejé de creer en el amor. Que siempre hay que seguir adelante. 2 años después de dejar la casa de mi padre, sentíamos que ya no teníamos límites para nuestros sueños. Qué bien que llegaste a tiempo, mi amor. Pensé que no me ibas a alcanzar. Claro, me iba a despedir. Moriré de tristeza sin ti. Y sin la loca de tu tía. Después de todo, vivimos juntas aquí. 2 años, ¿no? Y eso no es poco tiempo. Me acostumbré a tenerte aquí, hermana. Sabes que es una oportunidad única, ¿verdad? Sí, lo Mamá, sé. Mamá, peleaste mucho por esa beca. La arqueología siempre fue tu pasión. Desde pequeña. Encontraba un hueso en casa de la abuela y decía que era una momia. Sí. Y la abuela decía, ¡es el hueso del pollo que almorzamos! Sí. Pero qué familia tan linda tenemos. ¿Qué? Habla como si ya estuviera casado conmigo. Ya, es prácticamente como si lo estuviéramos. Voy a estar bien, mamá, te lo prometo. Ve tras tus sueños y yo iré tras los míos. Estudiaré música en Londres. Tú puedes, mi amor, sé que lo vas a lograr. Cintia brillará mucho en la música. Creo que tiene un gran futuro. Yo también. Disfrútalo. Cuídate. Buen viaje. Por favor, gracias. Adiós, mamá. Mi amor, pórtate bien, te cuidas. Te amo mucho. Yo también. Come for life, for me and for you. I can see it's true. I can see it. ¿Alimentaste a gato? ¿Qué gato? El gato todavía tiene comida, ¿no? Claro que no. Estoy hablándote de la comida del ratón. Ay, ese gato. Solo tú podrías ponerle gato a un ratón. Le puse nombre de gato por el exnovio que me lo regaló. Tenía porte de gato. Tú y tus exnovios, tía. Además, ¿no fue ese el que desapareció de la nada? No, ese fue el cachorro. Él me dio este gato. Y en homenaje a él... Le pusiste de nombre al gato cachorro. Y este periquillo... Quien me lo dio fue un ex que valía lo que un huevo podrido de granja. ¿Te conté esa historia? Y el periquillo se llama gallina. Sí, ya me la contaste, tía. Cintia, la verdad es una. Los animales son leales, pero los hombres todos son falsos. Por eso mi lema es yo quiero, pero no me apego. ¿Eso incluye a Rafa también? ¿Qué, amor? ¿Me llamaste? Ajá. Dices que no te apegas y ya llevan 2 años juntos. Imagina si te apegaras. Ah, ya, Cintia, dejemos las tonterías. Quiero que oigan y me den su opinión de mi nuevo poema vanguardista. Sí, ya quiero oírla. Atención. Oírla. La piedra. La carcasa. La barcaza. La casa es la coraza. La dictadura es la dentadura. Que muerde y se come la voz. La mía, la nuestra, de todos, te canta el jabalí. ¿Qué tal? ¿Los jabalíes cantan, tía? No dije cantar, sino de cantar, de separar las cosas. Ah, ya entendí. Todo muy vanguardista, ¿no? Me encantó, muy bien, me pareció perfecto, increíble. Deja que te bese, mi amorcito, ¿sí? ¡Ay, Rafa, pero... no entendiste la esencia! ¿Cuál era? ¿Pero qué hice? Fuiste lindo. Lindo con rebelde no se llevan. Cada quien tiene su forma de ser. Ignórala, así es ella. Oye,
¿No quieres aprovechar para mezclar sonidos? ¿Practicamos? ¡Vamos! Espera. Escucha. Marca el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso sube aquí y después baja los graves antes de cambiar. Muy bien. Mezcla otra. Equilibra. Bien. 1, 2, 3. ¡Eso! ¡Estuvo bien! ¡Eres buena! ¡Estás mezclando muy bien! Si continúas así, más tus notas en la escuela, conseguirás fácilmente la beca de estudios en Londres. ¡Sí! Oye, Rafa, deberías llevarla contigo a una de tus fiestas para que pueda practicar. Voy a intentarlo. Sí, sí, no seas cursi, necesito aire. Cintia, estoy llegando, amiga. ¿Estás lista? Ay, Lara, ¿cómo me gustaría no ir a clases para seguir aprendiendo con Rafa? No, yo no puedo. Tengo que trabajar. Ve, Cintia. Después seguimos. ¡Esperen! ¡Quédense un poco más para escuchar otros de mis poemas! Lara, espérame. Voy para allá. ¡No, espera! El verde, las plantas, fotosíntesis. 1, 2, 3, 4. Buenos días. Hola, amiga. ¿Cómo estás, amiga? ¿Nos vamos? Vamos. Es bueno para las piernas flacas y feas. Es mejor que fingir hacer ejercicio para subir una foto en el gimnasio. Ignórala. ¿Y tú? Déjala, Gracieli, no la provoques. ¡Pero ella se está burlando! Y contra la verdad, no hay argumento que ya valga. Para, Giselle. ¿Parar qué, mamá? En tu caso, para de comer. Pesar menos siempre ayuda. ¿Por qué lo dices? La verdad duele, pero fortalece, ¿sí? Ahora váyanse, salgan del auto. Baja, Gracieli. Adiós. Chicas, ¿saben quién va a tocar en mi cumpleaños? En nuestro cumpleaños, ¿cómo? Gracieli, somos mellizas. De la misma madre, diferente padre. ¿Cómo si somos mellizas? Giselle, querida, tiene que haber una explicación genética para que tú seas así toda, no sé, toda diferente. ¿Qué? ¡Ay, ya, como sea! ¡Déjame dar la noticia, por favor! ¿Saben quién tocará en mi cumpleaños? ¿Quién? ¿Qué te hace pensar que te voy a invitar? ¡Freddy Prinze! ¡Él en carne y hueso, verso y prosa! Let it go, let me love, let it bleed. Let my soul in your void sing. Después de que comencé a subir mis canciones a internet, descubrí que aún hay mucha gente que quiere escuchar sobre el amor. En poco tiempo comencé a recibir propuestas de shows, contratos con disqueras y hasta para una gira internacional. Fans lo amarán, es perfecto. Supongo que está bien, pero me falta una cosa. Lo que te falta es salir, ver gente. Tienes que disfrutar un poco, Freddy. Solo hablas de amor, pero es algo idealizado. Tienes que, no sé, vivir. Encontrar una novia. No. Tener novio no me interesa, mamá. Quiero ir por mis sueños, eso sí. Está bien, mi amor. Ahora deja que te cuente una cosa. Encontramos los vestigios de una momia de una reina a kilómetros de la momia de un rey, ¿tú crees? Ya ves, hasta las momias quieren alejarse de los hombres. Hablando de momias, ¿puedes creer que mi papá inscribió a las dos hijas de Patricia en mi colegio y además tienen el cinismo de llamarlo papá frente a todo el mundo? ¿Es una broma?
Hija, lo lamento mucho, pero tengo que colgar. Solo cuídate, mi amor. Te amo, ¿sí? Besos, te extraño y te amo. Hola, ¿sabías que habrá un show exclusivo de Freddie Prinze en mi fiesta de cumpleaños? ¿Ah, sí? Me da igual, a mí no me gusta. ¡Oh, no le gusta! Sí, claro. Perfecto, porque ahora ya no tienes razón para ir, ¿o sí? Exacto. Además, quien te invitó fue papá, porque si fuera por mí, no irías. Ya parece que voy a salir de mi casa para ver al tal Freddie Prinze y su música boba. Ay, a mí me gustan sus canciones. Sus letras son tan lindas. Ay, sería un sueño que André me dijera algo así. Son letras ridículas. Voy a saludar al mar. Mi corazón es sereno. Amor a primera vista. Bueno, te la sabes bien y eso que no te gusta. ¡Claro! No hablo así gratuitamente. Exactamente porque oí sus canciones, sé que son pésimas. Hola, Cintia. ¿Cómo estás, linda? Hola, chicos. Le decía a Cintia que sí íbamos al cine. ¿Qué dices, André? No me dijiste del sí. Lara, perdón. Tengo cosas que hacer. ¿Vieron la aplicación que inventamos? Que, más bien yo inventé. Vibracopia. ¿Y qué es eso? Es una aplicación para copiar. Es fácil. Las vibraciones largas son la pregunta. El número de cortas son las respuestas. A, B, C, D. Muy fácil, ¿no? No, es más fácil estudiar. Sí, para los ñoños. Vamos, Diego. Si lo tratas así, Diego va a desistir. Que desista no me importa, es un idiota. Creo que deberías ir a terapia. Mis padres se separaron, estoy traumada, nadie me interesa, bla, 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 bla. Fue peor que invitar a André de la nada para salir. Lara, a él no le interesas. Eso es lo que piensas, ¿eh? Sé que me ama. Hasta prometió casarse conmigo. Ah, sí, cuando tenían 7 años, ¿no? Así es. Los niños siempre dicen la verdad. ¿Y yo soy la que necesita terapia? No. ¡Cintia, ven rápido! ¡Ven aquí! Rafa llamó y quiere que vayas a tocar una fiesta oro. ¿Ahora? ¿No es muy tarde? ¿Qué? ¡Vamos a una fiesta de piscina alocada! ¡Prepara todo que hoy vas a arrasar con tu sonido en la pista! ¡Woohoo! Tía, define fiesta de piscina alocada. Ese Rafa me la va a pagar. Velo por el lado bueno, ya estás tocando para un público. Voy por comida. Niña de la música, ¿podrías bajarle un poco al volumen? Creo que por eso no puedo oír nada. Ah, disculpe, señora, es que si le bajo un poco... ¿Qué? Que si le bajo un poco más, nadie va a poder oír la música. Le voy a reclamar a quién hizo la fiesta. Dime, ¿cuál es tu nombre? Sí, soy Cintia. ¿Cenicienta? Sí, es DJ Cenicienta. ¿Qué nombre tan raro, Cenicienta? DJ Cenicienta. Linda, maravillosa, espectacular. ¿Estoy bonita, mamá? Estaba hablando de mí misma. Soy todo un encanto. Giselle, hermana, ¿ves esta máscara qué bonita es? Sí, es linda. Úsala, a ver si así te ves mejor. Gracieli, no molestes a tu hermana, así te ves más fea. Disculpa, disculpa, no debí decir eso. No, mamá, eso. Está bien, te perdono. Estaba pidiendo disculpas a Gracieli. ¡Mamá! ¡Hija! La belleza interior también cuenta, amor. Y por dentro lo que te sobra. ¡Es peso! ¡Valores! Tus valores interiores pesan. Bueno, cuentan mucho, ¿sí? Yo tengo un peso normal, mamá. Normales son la mayoría, no, Giselle. ¿Qué nos destaca, hija? La belleza. Ser bella por dentro también cuenta, pero fuera, con unos kilos menos, contaría mucho más, ¿entiendes? No estoy de acuerdo. Hija, la verdad duele, pero fortalece. ¿Por qué te ríes? ¡Acepta que estás gorda! ¡Yo no estoy gorda! ¡Estás gorda! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, querida! ¡Luces tan linda! Y tú eres un encanto. Oh. Y mamá. Mamá parece un ángel. ¡Ay, mis niñas lindas! Saben que su madre es humilde. Prácticamente no conozco la vanidad. César, ¿estás ahí? ¡Qué mujeres tan lindas! Parecen damas de la corte. Baile de la corte es el tema de la fiesta. ¿Nos vemos bien? Lindas. Me gustaría que Cintia fuera como ustedes. ¿Bonita? No, mi amor, ya es linda. Me gustaría que fuera así, dulce, cariñosa. Hablando de cosas buenas, las chicas quieren agradecerte por haber contratado a Freddie Prinze para tocar en su fiesta de 15 años. No me agradezcan. Ustedes son sus fans, ¿no? Deja enseñarte. ¡Vaya! ¿Y a Cintia le gusta Freddie Prinze? A esa no le gusta a nadie. ¿Qué dijiste, amor? Ah, que es un chico que les gusta a todas. Mira qué guapo. Me alegra.
Perdón, las tengo que dejar. Debo salir de viaje. ¿Ya? Ya. Ay, mi amor, te voy a extrañar tanto. No te vayas. Adiós. ¿Cómo tardo en irse esta vez? Ah, tenemos tanto que preparar para la fiesta. Mamá, Freddy tiene que amar esta fiesta. Literal, amar. Porque yo lo amo y me quiero casar con él. Ay, sí. Freddy, qué loco, eso es imposible. Lo imposible es un lugar que parece que no existe si lo haces. Todo parece imposible hasta que se hace, mamá. ¿Lo entendiste? ¿No? Lo que quiero decir es que no hay barreras para nuestros sueños, ¿cierto? Vean el ejemplo de su madre. Su madre fue una niña muy pobre. Tuve que pelear mucho para conseguir las cosas, ¿entienden? Para ganar el concurso Miss Belleza del Pueblo, tuve que cambiar los resultados. ¿Cómo lo hice? Con mi ingenio. En la prueba para trabajar en la oficina, robé las respuestas para pasar en primer lugar. ¿Cómo lo hice? Con mi ingenio. Hasta para conquistar a César. ¿Saben lo que tuve que hacer? No quiero saberlo. Usar mi ingenio. Siempre he usado mi ingenio. Mamá, quiero ser igual que tú para hacer lo que sea para conquistar a Freddy. ¿Eso es lo que quieres? Entonces lo vas a tener. Solo debes enfocarte. ¿Y yo, mamá, qué necesito? Perder peso. Pero no tengo que adelgazar, ya te dije, soy normal. Hija, escucha a tu madre, ¿sí? Nadie normal se acepta como es, querida. Te haré una cita para que vayas a terapia. Fueron 3 o 4 vibraciones cortas. Creo que fueron 2 cortas y 1 larga. ¿O 1 corta y 2 largas? Ustedes abusaron de la confianza de la escuela. Usaron el celular para copiar. Y eso es fraude. A partir de ahora está prohibido el uso de celular en la escuela. ¿Pero por qué? No es la ley con mi mamá. Sus padres tendrán el teléfono de contacto de la escuela para cualquier emergencia. ¿Sí, Cintia? En el recreo sí lo vamos a poder usar, ¿verdad? No. El recreo es un ejercicio de socialización entre ustedes. Deberán hablar unos con otros. Todo es culpa suya, par de idiotas. ¿Calmarme cómo, Lara? ¿Cómo hablaré con mi mamá ahora? Lo hacía siempre a la hora del recreo por el horario de Japón. Son 12 horas de diferencia. Sí, está en chino, o más bien en japonés. Oye, pero habla con tu padre. Él es importante. ¿Qué no fue su empresa la que donó las computadoras de la escuela? No quería tener que hacer eso. Pero amiga, es por una buena causa. ¿Cómo viviremos sin celular? Ay, pobre André, debe estar devastado. Ay, ya, Lara, olvida ese chico, mereces algo mejor, él ni siquiera se fija en ti. Amiga, es amor, ¿qué puedo hacer? Tener un poco más de autoestima, eso. Yo no quiero saber del amor para no quedarme así de tonta, igual que tú. Rafa, ¿todo bien? Todo suave. Oye, me llamaron para un viaje de última hora. ¿Crees que puedas cubrirme en una fiesta? ¿En serio? Es en serio, muy en serio. Pero esta vez será mejor, lo juro. Hasta conseguí equipo profesional y un arpa láser. Solo es tocar hasta la medianoche, así que no es ilegal que seas menor de edad. ¡Claro que acepto! ¿Dónde vas a tocar? Tocaré en un rave en Recife. ¿Estás jugando? No, estoy hablando en serio. ¡Increíble! ¿Y estás preparada? Puedes confiar en mí, Rafa. Estoy súper preparada. Que salga bien. Suave. Te paso la dirección por mensaje, ¿sí? Ya estás. Buenas tardes. Buenas tardes. Amiga, Rafa me pidió que toque en una fiesta. Habrá mucha gente y un arpa láser. No, aún no lo sé. Me la pasará después, pero estoy muy emocionada. ¿Miedo? ¿Yo? ¿De tocar? No soy el tipo de mujer que tiene miedos. ¡Ay! ¿Qué pasó, Cintia? Tía. Es la ropa para presentarme hoy. ¿Te parece fea? No es que sea fea, es que depende de la presentación. Ah, me presentaré con unos franceses que amaron mis textos. ¿Hablan español? No entendí tu pregunta. Ah, da igual. ¿Dónde va a ser la reunión? Será en un lugar sofisticado, en un casino clandestino. Tía, aquí están prohibidos, la ley lo dice. Lo prohibido es prohibir. Caetano lo canta. Entonces, ¿te gustó? ¿No es perfecto? ¡Me veo maravillosa! Sí,
Cynthia? ¿Y quién más va a ser papá? Ha sido difícil hablar contigo últimamente. Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿qué quieres? Quiero confirmar si irás a la fiesta de las mellizas. Mi amor, sé que no ha sido fácil. Papá sabe que se equivocó. Sí, no quiero hablar de eso. Papá, tengo un problema. ¿Qué problema, hija? Es que prohibieron que usemos el celular en la escuela. Tiene sentido, me parece bien. Te puede parecer bien, pero es un problema. ¿Cómo hablaré con mi mamá en Japón? Bueno, yo puedo resolver eso para ti. De la misma forma que puedes ir a la fiesta de Giselle y Gracieli. Te mandé la invitación, ¿la tienes? ¡Le dijiste que no a tu padre! ¡No es cierto! Eso hice. Imagina, ¿que aceptar un chantaje de mi propio padre? Solo eso me faltaba. De cualquier forma, no podía ir a esa fiesta. Debo tocar en otra. Hola, mi nombre debe estar en la lista de servicios. Soy la DJ. ¡Cynthia! ¿Papá? Es mi hija. Mi amor, qué bueno que decidiste venir a la fiesta de tus hermanas. ¿Ves? ¿Verdad, chicas? ¡Ajá! ¿Y por qué tú no vienes disfrazada? Es que no sabía que era obligatorio. ¿Obligatorio? Nunca. Considerado tal vez, pero no importa. Lo importante es que viniste. ¿No, mis niñas? ¡Ajá! Exactamente. Ven, yo te ayudo. Ven, ven aquí. Saber que era la misma fiesta. Comparando las direcciones, ¿no es obvio? No lo pensé, no quería venir a esta fiesta boba. Si papá me ve DJ, me mata. ¿Y cómo podrías tocar sin que tu papá te reconozca? Oye, ya tengo una idea, pero necesito de tu ayuda. Hija, ¿dónde estabas, mi amor? Yo, paseando, viendo la fiesta. Está bonita. ¡Qué horror! ¡Ese DJ aún no llega! ¡Queremos música antes de que Freddy vaya a llegar! Calma, la DJ debe estar atrasada. ¿La DJ? ¿Es una mujer? No sé, me pareció oírlo. ¿Dónde? No debes explicar porque ya lo descubrí. La empresa de DJ que contrataron es el novio de tu tía. Ah, de Rafael, qué irresponsable. Lo voy a llamar. Hazlo, mi amor. Soy Patricia, madre de las mellizas. ¡Soy tu fan número uno! ¡Las dos, las dos! ¡Ya, vaya! Pasa por acá. ¡Yo! ¡Mata tú! Disculpe, ¿ya nos conocíamos? ¿Será...? Es difícil, soy muy impresionante para olvidar. Bueno, fui Miss Belleza del Pueblo 2004. ¿Será de ahí? Creo que no. Ay, es que soy una mujer muy importante, muy comentada y fotografiada. Puede ser de mil lugares. Ven que te llevaré al camerino. ¿Dónde estás? ¡Ya debo tocar! ¡Tía! Ay. ¿Estás loca? ¿Por qué no entraste por la puerta? Porque no estaba invitada. ¡Ay, mi columna! ¿Pero por qué no diste mi nombre? ¿Quién iba a creer que soy la hija de 17 años de César? Ya. Si tuvieras 18, bien, claro tía, que hubiera apresúrate, pasado. Apresúrate, ¿trajiste todo? Sí, vamos, traje todo. Está aquí. Y... ¡listo! Ahora... ¡mira qué hice con tus tenis! ¡Qué lindo! Claro, viniste a deslumbrar, ¿no, linda? Uy. Lo principal. ¿Crees que me puedan reconocer así? Si nadie reconocía a Superman con anteojos, menos a ti con esa máscara bella. César, César, la tal DJ llegó. Ah, qué bueno. ¿Por qué no me contesta el estrafalario de Rafael? Está fuera del área. Hablando de estrafalarios. Elena, viniste con Cynthia, querida. ¿Qué hay de nuevo? ¿De nuevo? Solo que está siendo amable conmigo. Elena, quiero hablar contigo y saber de mi hija. Ya después, César. Ahora deja que brille. ¿Brillar dónde?
En la fiesta. ¿Dónde más? Por cierto, qué maravillosa es esa DJ. Tiene que poner una canción de Freddie Prinze en homenaje a él. Él está aquí, lo pondría feliz. Tienen toda la razón. Voy a hablar con ella. Oye, DJ, pon una canción de Freddie Prinze. Freddie Prinze, querida, pon música de él. ¿En verdad necesito hacer esto? Por supuesto que sí, es el costo de ser un príncipe azul. ¿Oyes eso, Bel? Sí, Freddy, deja que termine de atarlo. ¿Quién está tocando? No sé. Voy a ver. ¿Estás loco? Si sales así, las chicas te atacarán. Colócate esta máscara para que no te reconozcan. Patricia. Mami, oye lo que hace con la música de mi futuro marido. ¿Mi futuro marido? Y en tus sueños. Freddy va a creer que fue mi idea y todo acabará. ¿Qué piensas, DJ? Tu disfraz es muy diferente. Todas las chicas vienen de princesas y tú de la reina de copas. ¡Gracias! Me gustaron tus tenis. Oye, tú deberías estar allá abajo en la pista. Lo sé, solo vine a decir que adoré lo que hiciste con la música de Freddie Prinze. Ay, tenía que mejorar ese ritmo que da flojera. ¿Da flojera? ¿Qué no te gusta Freddie Prinze? A mí no me gusta la música melosa. ¿Melosa? Eres la primera chica que conozco que no le gusta lo romántico. Es que no me gusta nada que no sea real. ¿Y el amor qué es? Una ilusión. ¿Qué? El amor es solo una ilusión que chicos como Freddie Prinze usan para engañar a las chicas. Claro que no. Yo creo inclusive en el amor a primera vista. ¿Amar a una persona con tan solo ver su cara? No siempre es necesario ver su cara. A veces es algo que los ojos no ven, pero el corazón siente. ¿No es lo contrario? No en todos los casos, no. Oye, niña, ¿en qué estás pensando, eh? Freddie Prinze está aquí. ¿Qué crees que va a decir cuando escuche que arruinas su música? ¿Arruinando por qué? Me parece perfecta. ¿Qué te pasa? ¿Tú quién diablos crees que eres? Soy Freddie Prinze. ¡No es cierto! Pero eres el invitado famoso tan importante, ¿no? Si a ti te gusta, está bien. Casi es medianoche, hora de tu show. Ya voy. ¿Cuál es tu nombre? Sin... Cenicienta. DJ Cenicienta. Cenicienta. Freddy, ya es hora. Anda, ya es medianoche. Me tengo que ir.
Llegó la hora que todos esperaban. ¡Es Freddy! ¡Es Freddy! ¡Ah! Con ustedes, mi querido, o más querido por ustedes, Freddy Prinze, para animar la fiesta. Buenas noches. Vendría. Las fiestas contigo y mi padre no me traen buenos recuerdos. ¿Y por qué? ¿Él está mejor conmigo? Tiene una esposa atenta, con hijas que lo respetan. ¡Hijas! Ellas lo consideran un padre. Y César también considera a Graciela y a Giselle como sus hijas. Mientras pague todas sus fiestas, ¿no? ¿Qué estás insinuando, muchacha atrevida? Hola. César. Papá está muy feliz de que vinieras. Gracias. Sí, papá, no puedo quedarme más tiempo. Mañana tengo cosas que hacer. ¿Pero el show? ¿No te gusta este tal Freddy Prinze? Ay, seguro que le gusta. Ah, sí, cariño. Qué bueno. Amor, me voy a quitar esto. Ay, no, mi amor. Es muy exagerado, amor. ¿No? Te ves como un rey. Ahora vuelvo. Muchas gracias. ¡Es Freddy! ¡Es Freddy! ¡Es Freddy! ¡Atención! En todos mis shows invito a una chica del público a bailar conmigo. Hoy quisiera llamar a una mujer diferente. No conozco su rostro ni su nombre, pero sé que tiene demasiada actitud, personalidad y ritmo. Llamo al escenario a DJ Cenicienta. No te atrevas a disfrazarte de nuevo y subir. Porque si lo haces, le contaré a tu padre que la DJ enmascarada eras tú. ¿O qué? ¿Quieres arriesgar tu vida secreta de DJ? Un padre como César puede destruir tu libertad. Y sin libertad nadie puede soñar, ¿verdad? ¡Que no oíste, Cynthia! ¡Cynthia! ¡Ponte la máscara! ¡El chico te está llamando al escenario! Oigan, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando aquí? Nada, amor. El chico llamó a la DJ para bailar. Pero parece que ya se fue, ¿o no, Elena? ¿Qué? Ya se fue, sí. ¿Se fue? Ah, se fue, sí, se fue y nosotras se fue, también. Hija, vamos. Espera, hija. Déjala, amor, déjala. Pero ya no pudimos conversar. Pero ve el lado positivo. Ella y yo ya nos estamos comenzando a entender. Seguro se fue. Sigue con el show. No es posible. Debe estar atrás. Denme un minuto. En unos momentos Freddy Prinze regresará, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Encontraste a tu princesa? Solo su zapatilla. Lara, apaga eso, por el amor de Dios. Necesito concentrarme en la materia. Mi beca depende de mis notas, ¿sabías? Ay, pero qué mal humor. Deberías estar feliz. ¿Qué no deslumbraste ayer en la fiesta que Rafa te dejó? Sí, deslumbré. Y por eso necesito enfocarme. Ser DJ es lo que me interesa. Los asuntos del amor solo distraen. ¿De qué amor hablas? No entiendo. De tu amor por André, que te desconcentra. No, André no me desconcentra. André es mi centro. Tener novio no necesariamente tiene que distraer la vida de alguien. ¿Ah, sí? Mi tía perdió tiempo con sus novios y... ¿Y qué? Chicas, la gallina cantó muy lindo esta mañana. Debieron oírla. ¡No, gallina preciosa! ¡Y ahí está el cachorro! Al cachorro le gusta oír. Huye de la casa y después se pone a maullar. ¡Ah, Cynthia, no olvides darle de comer a gato, ¿sí? Cómete todo, gatito. Besos. Adiós. ¿Ves? Los novios la dejaron así. Es Freddy Prinze. Ya recuerdo de dónde la conozco. Toqué en una fiesta aquí hace unos 2 años. ¿Ah, sí? Sí, fue una fiesta que no acabó muy bien. Ay,
para mí acabó bien, ¿no? Tanto que vivo aquí ahora, con César y mis hijas. Pero, ¿a qué debo el honor de tu visita? Vine porque quería saber quién era la DJ que abrió mi show en la fiesta. Me encantó. Ven conmigo. Aquí. ¿Era ella la DJ? Mi hija Gracieli. Sí, la conocí en la fiesta cuando llegué. Es bonita. En el público se veía diferente. Sí, fue por la máscara, ¿no? Sí, claro. Disculpe. No quiero parecer loco, pero es que en el escenario sentí por ella una cosa muy rara, con todo respeto. Ay, lo sé bien. El amor sí que es una cosa muy extraña. Mira, yo como su madre lo apruebo, ¿sí? Y como no, si eres un joven tan famoso, es decir, amistoso y romántico, ¿no? Indicado para Graciela. Ella no me pareció nada romántica. Ah, es que es algo ruda, y a veces rebelde y a veces bromista. Te diré qué pasó. Su sueño es ser DJ y su padrastro está en contra, pero yo la apoyo mucho. Entonces le di la idea de usar una máscara para que no la reconocieran, ¿sabes? Pero a veces la pobre se pone nerviosa. Bien, entonces, ¿yo puedo ver a su hija? Ay, ella no está. Qué pena. Pero vamos a organizar una cita, ¿está bien? No aquí, por lo de su padrastro. Entonces, ¿dónde? ¿Cuándo? Oye, calma, jovencito. Yo lo arreglo. Usaré mi ingenio. Soy buena en eso. Ay, amiga, vamos a quedarnos otro rato aquí. Mejor vámonos. ¿Para qué quiero ver ese juego? André es el mejor jugador. ¡Domina el balón! Eso veo. Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Disfrutan el juego? No te imaginas cuánto. Tengo una sorpresa fabulosa para hoy en la noche. Conseguí entradas para el Club Midnight. ¡Wow! Acepto la invitación, André. Ay, Lara, te invito, Diego. Yo no. ¿Y qué? ¿Son mejores amigos? Si salimos, estaremos los cuatro. ¡Loro! Me gustaría ir. Me gusta mucho el DJ que toca ahí, pero... Pero sola no va. Si fuéramos los cuatro, ella podría ir, ¿no, amiga? Vayan a buscarnos a las 7. Por supuesto. A las 7 en tu casa, Cintia. Besos, chicas lindas. ¿Qué? Ay, Lara no entiende, pero me dejó sin salida. Voy a tener que ir con ellos. Pero por lo menos, el club está súper bien. Todo mundo va y los mejores DJ tocan ahí. ¿Tía? ¿Tía Elena? ¿Hay alguien ahí? ¿Estás bien? Rafa llamó diciendo que mejor no vaya con él a Recife. Es muy extraño. Siempre quiso que fuera. Seguramente está ocupado. No lo sé. Según está loco por mí y me sale con eso ahora. ¡Mi sueño es tocar aquí! Si te dijera que mi papá es el dueño de aquí, ¿qué dirías? ¡Que es mentira! Conozco a tu papá y al dueño. Quería hacer realidad tu sueño, aunque fuera de mentira. ¡Ay! Voy a fingir que no escuché eso, ¿sí? Claro que estoy ansioso, Bill. Conoceré a la princesa de mi vida esta noche. Oye, calma. Hasta para el romance hay un límite, Freddy. No exageres. Vas a ver, tú esperas, ¿sí? Sí. Voy por un refresco, ¿sí? Uh-huh. ¿Quieres bailar, André? No, estoy bien así. Ah, sí. Es porque no bailo muy bien. No, es que no tengo ganas. ¿De bailar? Podemos hablar. También me gustaría. No, es que no quiero hacer nada. Está bien, haré nada contigo. Tienes una sonrisa muy linda, ¿sabías? Oye, Lara, un favor. Ve allá por unos refrescos y nos vemos después, ¿de acuerdo? Oye, ¿me das dos refrescos, por favor? Aquí tienes. Gracias. Disculpa, disculpa, voy a traerte otro. ¡Espera! ¿No eres Peliña, la de internet? ¡Conozco tu canal! ¡Ay, qué emoción! ¡Una seguidora más! ¿Cuál es tu nombre? Lara.
Un placer. Qué placer, Lara. Entonces, ¿me escuchas cuando digo que nuestra generación de mujeres debe valorarse, cuidar su autoestima? Sí, lógico, estoy súper de acuerdo. Creo que como persona pública tienes la misión de abrirnos los ojos. Es bueno saberlo. Disculpa, pero no pude dejar de escuchar lo que hablabas con aquel chico. Ay, ese es André, yo lo amo. Y sé que en el fondo él me ama también, ¿sabes? Sí, pero a ver, ¿en el fondo tú te amas? No entendí. Entendiste, pero tranquila y piénsalo. ¿Vas a querer uno o dos refrescos? Dos, por favor. Dos. Ya te traje a quien querías. Estoy segura de que nacieron el uno para el otro. Anda, Giselle, vete a dar una vuelta por ahí. Adiós. Así que eras tú. No consigo sacarte de mi cabeza desde la fiesta. Ay, tampoco yo. Te amo. Soy tu fan. ¿No crees que mi música es muy cursi? ¿Quién es tan idiota para creer eso? Pues tú. Además de mí, claro. Pero estaba haciéndomela difícil. Pero estoy muy enamorada. ¿Tienes un mapa? ¿Mapa? ¿Un mapa para qué, Diego? Es que me perdí en el brillo de tus ojos. ¡Ah! ¡Qué creativo! ¡Qué horror! Háblame más de ti. ¿Cómo de qué? Sí, no sé. Dime las cosas que te gustan. ¡Ah, eso es fácil! ¡Tú me gustas mucho! ¡Estoy muy enamorada! ¿Sabes que organizo campañas de donación de órganos? ¿En serio? ¡Genial! ¡Ahora sí me sorprendiste! ¿Entonces quieres donarme tu corazón? Oye, ¿y qué puedo hacer? No eres cabello, pero estás en mi cabeza. ¡Ah, no! Todo tiene un límite, y es este. ¿Estás segura que tú eras la DJ de la fiesta? ¡Yo fui! ¡Yo era! ¡Soy y seré siempre quien tú quieres que sea! ¡Estoy muy, muy enamorada! Hola, ¿todo bien? ¿Tienes mapa? ¿Mapa? Es que me perdí en las estrellas de tus ojos. ¡Qué lindo y original! Me encantó. Discúlpame por un momento, ¿sí? Esto es un error, no es ella. ¡Mamá, no está funcionando! ¿Qué hago? Ve allá y bésalo ahora. ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Era el refresco que André me pidió! Y, por cierto, ¿dónde está? ¡Lara, tenemos que irnos ahora! ¿Por qué hiciste eso? Porque yo soy tu admiradora. ¡No es posible! ¡No es posible que no creyera que ella era yo! Pues porque no eres ella, boba. ¡Claro que soy ella, si quiero! ¡Claro que no! ¡Calladas! Nadie es nadie aquí. Solo mamá. Corazón, vamos a hacer algo para lograr que Freddy por fin crea que tú eres su DJ amada, ¿sí? No sé cómo hacerlo, pero lo voy a descubrir. Pero si no me quedo con Freddy, moriré. Oye, ¿eso es una promesa? Basta, tú te vas a quedar con ese chico, ¿sí? Y eso sí es una promesa. Yo creo que sí debe ser ella, Freddy. Piénsalo bien. Era su cumpleaños, quería actuar de DJ sin que su padrastro supiera. Se cubrió con una máscara. Para mí todo tiene sentido. ¿Por qué el beso no te gustó? No, no es eso. Es que quiero estar seguro de que es ella. ¿Sabes? ¿Qué hago para estar seguro? Del mismo modo en que el príncipe del cuento descubrió quién era Cenicienta. Perdido en distracción, sentindo la brisa soprar un nombre que yo no puedo entender. Imagina só você. Rafa, regresaste de tu viaje. ¿Cómo te fue? Suave. Pero yo me voy ahora. Como de una vez. Vine a despedirme. ¿Cómo? ¿Así? ¿Tú y tía Elena se están separando? Pero te tengo una buena noticia. Logré conseguirte trabajo en el Club Midnight. ¡Mentira! ¡Por Dios, Rafa! ¿Cómo agradecerte? Eso me ayudará mucho con el currículum para la beca. Eso paga el mal rato que te hice pasar en la fiesta de tu papá. Hice mal. Disculpa, ni me di cuenta.
A veces soy medio... ¿Alocado? Sí. Iba a decir distraído, pero está bien, loco también, es cierto. Cuídala por mí, ¿sí? ¿Hola? Hola, Rafael. No me conoces. Me llamo Susana. Suave. No, suave no. Soy Susana. En fin, fui a una fiesta con mi hija y ella adoró a la DJ. Los dueños de la casa me pasaron su contacto. Ah, suave. No es suave, querido. Es Susana. En fin, quisiera saber cuál es el próximo sitio en el que esa DJ va a tocar. ¿Cintia? Es genial, ¿no? A partir del próximo fin de semana estará en el Club Midnight. Pero será por poco tiempo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque es genial. Y ganará una beca de estudios en Londres. Para verla tocar tendrá que ir allá. Ya, suave, ¿no? Más que suave, querido. Es una seda. Es interesantísimo. Londres, ¿eh? Dime algo más sobre eso. Rafa se cansó. Siempre quise una relación seria conmigo y nunca lo dejé. Seguro otra mujer sí quiso. El amor también se cansa de esperar. No, tía, no digas eso. ¿Él te lo dio? Sí. Y como siempre bautizo a mis mascotas en homenaje a mis ex. A este lo voy a llamar... ¿DJ? Es buen nombre para recordar a Rafa. Yo tengo un nombre mejor para él. Amor. Amor, quien me conoce o me escucha sabe que el amor es lo que me guía. Por eso estoy aquí, en el blog de Belinha, es mi amiga de la infancia, para dejar un recado. DJ Cenicienta, ni siquiera me pude despedir. Realmente desapareciste con las 12 campanadas. Espero que por lo menos te haya gustado mi canción, como me gustó tu sonido. Tengo una de tus zapatillas de cristal y solo te la entregaré en persona. Trae la otra para juntar el par. El día 7 a las 14 horas en el Castillo del Rock, donde nos conocimos. Confiesa, esa DJ Cenicienta eres tú, ¿no? Shh, baja la voz. Por Dios, quiero gritar porque estoy furiosa. ¿Cómo mi mejor amiga tiene un romance con Freddy Prinze y no me dice nada? ¿Qué romance ni qué nada? Ni siquiera sabe quién soy. Además, lo vi besando a otra. Pero eso no tiene sentido. Si estuviera con otra, no publicaría un video tan apasionado. ¡Mira su cara! Es la misma cara que hace André cuando me ve en educación física. ¿Lo juras? Si tenía alguna duda, acabas de aclararla. Escucha, no quiero que nadie sepa esa historia, sino... ¿Sino qué, corazón de piedra? Le diré a André que tienes gingivitis. ¡Qué asco! Cintia, ¿puedo hablar un momento contigo? Es sobre una petición que hizo tu padre. Ay, Dios, hija, no me creo que tu padre hiciera algo así. ¡Es estupendo, mamá! Hicieron esa excepción solo por mí, pero no me pueden ver los otros alumnos. ¡Qué bueno, hija! Y sobre lo que me contaste, creo que es muy bueno que vayas detrás de tus sueños, de verdad. Pero, hija, no te cierres al amor. Pero, mamá, el amor solo deja a la gente herida. ¿Para qué me voy a arriesgar? El amor es un riesgo, cierto, pero estás en la edad de arriesgarte, Cintia. Mi matrimonio con tu padre terminó mal, pero aún así no me arrepiento. Nuestro amor me dio mucha felicidad. Y tú eres la mayor de todas. ¿Estás loca? ¿Me quieres matar? Ay, no seas exagerada, ni que fuera la bruja de un cuento infantil. Vengo en paz, bandera blanca. ¿Podemos conversar? No puedes tratarme como una enemiga, Cintia, supéralo. Sí, ya pasaron 2 años. Y no tengo motivos. Así como yo tengo los míos. Pero eso no viene al caso. Lo que importa es que puedo ayudarte. Imagina que por accidente le pudiera contar a tu padre sobre el club donde vas a tocar. ¿Cómo es que sabes eso? Tengo mis medios. Pero que lo sepa, ¿cambia algo? No.
Pero cuando tu padre lo sepa... Vas a encargarte de contárselo, es lógico. Yo no. Y quizás hasta podría llegar a estar de acuerdo. Mi papá nunca estará de acuerdo en que sea DJ. Así como nunca se separaría de tu madre y jamás te dejaría vivir aquí. Deberías saber del poder que una mujer tiene sobre un hombre enamorado. ¿A dónde quieres llegar, Patricia? Mi familia es lo que importa. Quiero paz, Cynthia. Incluso para ti, querida. Yo puedo conseguir eso. Pero está claro que la paz tiene un precio, ¿no? Lo sabía. Quiero el zapato que usaste en la fiesta como DJ. Ya entiendo todo. ¿Quieres que Gracieli diga que era la DJ de la fiesta? Siempre has sido insoportable, ¿sabías? Pero acepto que eres inteligente. Desgraciadamente, Gracieli no es tan inteligente como tú. Ese muchacho es la oportunidad de su vida. ¿Qué? Y acéptalo, él no tiene nada que ver contigo. Eso no puedo saberlo. Ah, sí, claro que sí. Imagina lo que un chico como él haría con tu vida, Cynthia. Estropearía tus objetivos. Porque eso es lo que hace el amor. No ciega. Tú ya tienes un ejemplo en casa con tu madre, ¿no es verdad? ¿Era esto lo que querías? Te dije que eras inteligente. Ya puedes salir de ahí, Elena. Ya me voy. Sí, sí, sí. Aléjate, bruja. Oye, Cynthia, escuché mal. ¿Le diste el zapato a Patricia? Se llevó un zapato que no era, tía. Entonces hoy tocas tranquilamente sin esa bruja chantajista y mañana tienes su oportunidad. ¡Genial! ¡Qué idea tan buena tuviste! No, tía. La verdad, la idea no fue mía. ¿Y de quién fue? De amor. ¡Ay, cosita! Ven acá. Esa DJ es menor de edad. Yo soy su padre y exijo que salga de ahí inmediatamente. Papá, no lo hagas, por favor. Ya lo hizo, querida. Vamos. Se acabó eso de andar trabajando de noche como una cualquiera. Eso es cosa de la demente de Elena y su novio loco. Pues claro que sí. Por eso, a partir de hoy vas a vivir en mi casa, ¿oíste? ¡No puedes hacerme esto! ¡Huiré! ¡Inténtalo! Si lo haces, denuncio a tu tía Elena y al loco de Rafael por explotación de menores. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eh? Esta es tu nueva habitación, Cynthia. Sí, y se ve mal. Pero lo remodelaremos. Patricia va a encargarse. Súper. Hija, a pesar de todo, estoy feliz de que vuelvas a vivir aquí. A partir de ahora estaré presente. ¿Cuándo vas a viajar, querido? Mañana temprano. Pero vuelvo pronto. Quiero decir... bueno, te quiero. Las sábanas están por ahí. ¿Por qué hiciste eso, Patricia? No fue para tenerte aquí, puedes estar segura. Error de cálculo, querida. Sucedió. ¿Y para qué le dijiste a mi padre? Para no correr el riesgo de que Freddy te encuentre. Eres muy hábil, niña. Querías estar con él, lo sé. Mañana, él se convencerá de que Gracieli era la DJ enmascarada. Le voy a contar todo a mi padre. Él va a creer en mí, vas a ver. ¿Hacemos una apuesta? Vamos, apostaremos a ver quién puede más. Bien, déjame ver. $1. ¿Qué opinas? ¿Hacemos la apuesta? ¡No! ¡Elsa! ¡Para de gritar! ¡Estás loca! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es
esto? César, solo le pregunté si podía decirle hija. Solo eso. Yo quería otra hija, pero ella me atacó. Papá, no ataqué a esa mujer. No hice nada. Suficiente. Discúlpate con Patricia. ¡Nunca! Mira, hija, pasaste el límite. Te quedarás castigada en casa. De aquí, solo a la escuela. Hasta tu graduación. Me debes $1. ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención, Freddy Let's, Freddy Lovers, Freddy Seguidoras! Dejen el alboroto. Freddy está dentro siguiendo todo en vivo. Y cuando yo identifique el zapato correcto, yo misma llevaré a la princesa hasta él, ¿sí? Ven, vamos al frente. Todo se está saliendo de control aquí. Oiga, no se meta la fila, señora. Yo tengo prioridad. ¿Qué prioridad? ¿Saben quién soy? ¡Basta! ¡Quítense! Si Pris tiene alguna duda, aquí tengo la prueba de que mi hija es la DJ. Venga. Ven, hija. Belísimos. Ella de aquí es la señora que hizo la fiesta en la que Freddy conoció a la DJ. Si alguien sabe su verdadera identidad, es esta mujer, así que disculpen, pero tengo que darle prioridad, ¿de acuerdo? ¡Pero llevamos aquí horas! Vamos adentro. Solo un momento. Oigan, ahora es el gran momento. Mira, después de que dudaste de que mi hija decía la verdad, yo pensé mucho si debía dejarla venir y pasar este circo. Pero el amor que siente me conmovió. Decidí que se merecen otra oportunidad. Toma. Ahora, chicos, ahora. Esto es una broma, ¿no? ¿Por qué? ¿Ese es el zapato? No, no es. Claro que sí, mira, yo organicé la fiesta, yo lo sé. Resultó ser un truco. Habla con él, Graciali. Freddy, yo soy tu fan. Bueno, tal vez me haya equivocado. Ella tiene tantos zapatos que no te lo imaginas. ¿Y qué fijación tienes por los zapatos, por el amor de Dios? Graciali es una mujer maravillosa, canta como un ruiseñor. Canta para él, canta. Un día te voy a encontrar y en el ocaso lleno de infinito. El destino se va a revelar. Ven conmigo, seré el mejor día. Está bien. Muchas gracias. Disculpa, Freddy. Ya lo sé, que eres mi fan, ya entendí. Yo siempre escribí sobre el amor y por más que sea molesto lo que hiciste, ahora que estoy enamorado, creo que te entiendo un poco mejor. Déjalo, Graciali. Suéltalo, hija. Ven para acá. Disculpa, pero debo encontrar a mi princesa. Freddy, te vas a arrepentir. ¿Qué? Ya déjalo, mamá. Se acabó. Se acabó para ti. Para mí apenas comienza. Dicen que la venganza es un plato que se come frío. Pues sí, así será. Chicos, qué bajo. ¿Qué dices, Freddy? Ella no vino. Lara, ya está bien. Déjame ir. Amiga, ¿adivina qué? Iré con Andrea a la fiesta de graduación. ¿Sabes qué significa? ¿Que no tenía otra opción? No, que él me ama. Siempre supe eso. Ah, pues qué bien por ustedes. Ay, amiga, ánimo. Vi en el canal de Beliña que Freddy se irá a una gira y tardará en regresar. ¿Me lo dices para que me anime, Lara? No, es que antes de irse va a ser una última presentación en nuestra fiesta de graduación. O sea, que aún tienes una oportunidad. ¿Es verdad eso? Verdad, muy verdadera. Pero si fuera tú, no esperaría la fiesta, iría a buscarlo y acabaría con esta confusión. Estoy castigada, ¿recuerdas? De la escuela a la casa y ya. Hasta el celular me quitaron. Al menos pude ver la cara de Patricia en ridículo con el zapato errado. ¿Y después de eso crees que te va a dejar en paz? Amiga, te apuesto a que te dará un golpe muy bajo. ¿Y qué? ¿Qué más puede hacer contra mí? ¿Hola? Hola, querida, ¿cómo está? ¿En serio? Pues sí, César decidió hacer una nueva donación de computadoras para la escuela.
Ay, también pienso que es lo máximo. Pero, ¿a qué hora puedo mandar al técnico para instalar el software? Ya estoy acabando. Ah, qué bien, qué bien. ¿Me permite un momento? Claro. Gracias. Hola, doña Patricia. Todo listo. Ya tiene acceso al sistema de la escuela. Muy bien. ¡Ay, qué susto, criatura! ¿Qué quieres? Nada. Te vine a avisar que papá llegó. Solo eso. ¿Está bien? Adiós. Tengo tantas ganas de ir a la graduación. ¿Pero no es solo para los graduados? Graduados y familia. Todos podemos ir acompañando a Cintia. Estoy castigada, ¿recuerdan? César. Hola, mi amor. Cintia se ha comportado tan bien. Es su graduación, tiene que ir. Oigan, casi no tengo ropa. La mayoría de mis cosas están en casa de tía Elena. Y claro que vas a ir, es tu graduación, hija. No quiero que vayas a la casa de tu tía, pero podemos llamar a una tienda desde aquí. Claro, los llamo y traen varias opciones. No puedo creer que mi hija se esté graduando. ¿Ya sabes lo que vas a estudiar, hija? Gracias. ¿Sabes, papá? Soy una de las mejores alumnas del colegio y con mis calificaciones solicitaré una beca para estudiar en Londres. ¿En serio? ¿Y en qué te quieres especializar? Producción musical. Quiero ser DJ, papá. Ay, mi amor. ¿DJ? Papá, ser DJ no solo es tocar de noche. Ser DJ también es producir contenido, hacer música. ¿En verdad crees que vas a vivir de eso, DJ? ¿Por qué no? Mucha gente de eso vive. Esa es mi pasión. Gradúate primero. Y después hablamos. ¿Sí? Me gustó mucho, papá. Está lindo. Qué lindo vestido. Un poco básico, ¿no? Pero es negro y el negro siempre va bien. Y está algo arrugado. ¿Quieres que te lo mande planchar? No, yo me lo plancho. ¿En serio? ¿Una de las mejores alumnas del colegio? Estoy sorprendida. Por lo menos eso, ¿no, amor? Ay, pero eso es importante, César. Vamos a consultar la boleta por el internet del colegio. Después, después. Pero quiero estar orgullosa de mi hijastra también. Giselle, ven. Ven acá. Llama a tu hermana postiza. César quiere hablar con ella. Ve. Cintia, papá te llama. ¿Me llamaste, papá? No, hija. Claro que sí, César. Quedamos en consultar las calificaciones de Cintia por internet. Ah, creo que aún no las suben. ¿Será? Yo creo que sí. Estoy ansiosa por ver las de mis hijas. Estoy preocupada por Giselle. Aquí, mira, ya están. ¿Qué es esto, Cintia? ¿Repetirás el año por dos materias? Estás jugando, papá. Mis calificaciones son perfectas. ¿Perfectas? 5 en geografía, 4-5 en historia. Bueno, no sé cuál es tu concepto de perfectas. ¡Eso no tiene sentido! Es por lo que haces, ¿no? Debe ser difícil estudiar de día y trabajar de noche. ¡No, eso no es cierto! ¡No seas mentirosa, Cintia! ¡Pero! Ya es mucha decepción descubrir que mi hija repetirá el año el día de la graduación. Papá, yo no soy mentirosa. ¿Ah, no? ¿No eres mentirosa? Calma, probablemente esperaba para contarte después de la fiesta. ¡No! ¡Exactamente eso! Para ti todo es fiesta. Estás tan mal acostumbrada. Tu vida de princesa se va a terminar. ¡Eres una desgraciada! ¿Yo qué tengo que ver con esto? ¿Ves, César? ¿Cómo me trata? ¡Hija! ¿Qué es eso? ¿Estás loca? ¡Patricia estuvo junto a mí todo el tiempo! Cintia, seguro lo debiste haber olvidado. ¡Eres una víbora mentirosa! ¡Voy a acabar contigo! ¡Para con eso! ¡Cintia! Ven conmigo.
papá, debes creer en mí, por favor. Últimamente casi no te reconozco. La verdad es que no me conoces, papá. Te vas a quedar aquí castigada. ¿Qué? Y lo peor es que ahora tengo que ir a esa fiesta porque las chicas quieren ir. Pero cuando vuelva hablaremos en serio, tú y yo. Tú destruiste el sueño de Graciela sin la menor consideración. ¿Te costaba tanto ser generosa? ¿Me diste el zapato que no era y creíste que no lo pagarías? Pues la cuenta llegó, querida. Ve, contesta. ¿Hola? ¡Cintia! ¡Debo hablar con Cintia! Habla claro, jovencita. Hablar hacia una casa es falta de educación. ¡Por favor! ¡Debo hablar con mi amiga! Cintia está castigada, querida, por tiempo indefinido. Es mejor que te consigas otra amiga, ¿sí? Besos. Vendiendo cosas a esta hora, ¿puedes creerlo? ¿Compraste algo? No. Vámonos. Perdido em distração, sentindo a brisa soprar um nome que eu não posso entender. Voy a extrañarte tanto cuando estés de gira. Estoy feliz con la gira. Pero no dejo de pensar en DJ Cenicienta. Es difícil. Oye, Freddy, escucha. Creo que tienes que ser realista. Si no apareció hasta ahora es porque... Como sea. ¿Cómo? No tengo vestido. Ah, tu tía madrina no hace el trabajo a medias, querida. El vestido está justo aquí. ¿Este vestido? Es perfecto, ¿no? Es elegante. Tía, la última vez que usé este vestido fue hace 2 años en la fiesta de bodas de mis papás. ¿Sabes lo que significa? ¿Que puede oler mal? Huele bien, lo lavaron. No, tía, que yo era una boba que creía en el amor. ¿Piensas que después de todo lo que pasó puedo vestirme de princesa y correr detrás de un chico? Pues puedes hacer lo que quieras. La cuestión aquí es ¿qué quieres? Traje la máscara, traje el zapato, todo lo que unió y separó a estos dos. Te tengo malas noticias, hay mucha seguridad. Nadie puede llegar cerca del camerino. ¿Y si pudiera tocar? ¿Creen que él me podría oír? ¡Qué buena idea! Bueno, por lo menos tú aún tienes esperanza. Ay, amiga, ¿cómo estás? Bueno, odio a Camila Branches. Arruinó mi cita con André. ¿Pero por qué vas a odiar a esa chica? ¿Quién te invitó al baile fue André? Hoy no vamos a odiar a nadie. Hoy se trata de bailar, gozar. Y en nuestro caso, querida Lara, ignorar que los hombres existen. Uh-huh. Oigan, ¿el que está ahí es Rafa? ¿Con otra? Mejor voy con ella. ¡Se acabó tu payasada! ¿Qué
Magdalena. Escucha tú, tonto. Nunca necesité de un hombre en toda mi vida. Hasta que tú apareciste con el cachorro llamado amor y me cambiaste. ¿Pero qué dices? ¿Mi forma de amar es diferente? Sí, pero es mi forma de amar. Te amo y tenías que entenderme. Y no irte con otra porque eso no va a funcionar de ninguna manera. Escucha, querida. Presta atención y a ver si entiendes. ¿Entendiste? ¿O quieres que te golpee con la suela de este zapato? Elena. ¡Lárgate! Elena, Elena. ¡Fuera de aquí! Elena, ¡él tiene dueña! Elena, Elena. ¡Vete! Elena, suave. No tengo otra mujer. Ah, ¿no? ¿Y ella quién es, desgraciado? No lo sé, no la conozco. ¡Pobre mujer! ¡Perdón, me disculpo! Rafa, te amo. Vuelve. No tengo otra opción porque también te amo. ¡Qué bueno que ya regresaron! ¡Cintia! ¡Qué bonita máscara! Ahora, toma el puesto de DJ Cenicienta y atrae a tu príncipe. ¿Cómo? No entiendo nada. ¿Qué pasó? Después te explico. Ven, ven, déjale tu lugar, ven. Un internado sería perfecto para Cintia. Solo así ella conseguirá alejarse de las malas influencias de su tía y Rafael. No estoy seguro. Oigan, quiero presentarles a Diego. Mucho gusto, Diego. Igual. Con permiso. Es mi imaginación a ustedes. Mamá, nos estamos conociendo. ¿Eres rico, famoso, alguien conocido? Es un chico normal. Ay, ¿qué más podría esperar de ti, no? Un cerro a la izquierda siempre se busca otro. ¡Madre! La verdad duele, pero fortalece, hija. Vámonos, Diego. ¿Ya oíste? De nuevo esa versión horrorosa de la música de Freddy. Pensé que no te vería nunca más. Freddy, yo también quería encontrarte. Vi tu llamada en internet y aunque yo no te seguía, mi amiga Lara... No hay que explicar nada. Lo dejaste muy claro. Dijiste que no te gustaba Freddy Prince, que creías que sus canciones eran cursis, que el amor era una ilusión. Tenías razón. Solamente fui un iluso. No, no es eso. No entiendes lo que pasó. ¿Sabes? Yo pensaba que un día iba a aparecer alguien que de verdad se enamorara de mí, independientemente de la fama o del nombre. Y cuando finalmente encontré lo que estaba buscando, tú no sentiste lo mismo por mí. Pero no fue así. Debes de escucharme. Es inútil. Ya pasó. Y no haré más el papel de payaso. Querido público, esta es la última oportunidad de ver a Freddy tocando en esta ciudad por un buen tiempo. Entonces disfruten al mío, al suyo, al más mío que suyo, Freddy Prince. Cuando un día te encontrar, num acaso cheio de perigo, o destino vai se revelar. No, pero espera, vamos a tomarnos una selfie con un beso, ¿va? ¿Sabes qué? Ya quiero ir a ver el show de Freddy. No, no sé, Freddy es un tonto. No, André, lo tonto es pasar mi graduación con un imbécil como tú. Adiós. Nuestra historia va a se revelar. Ven conmigo. Hola, Lara. Oye, estuvo mal jugar contigo, pero la buena noticia es que llegó tu oportunidad y si quieres estar conmigo, esta es la hora. ¿Es en serio, André? No soy una más en tu lista de amiguitas. ¿Prefieres quedarte aquí sola? ¿Y quién dijo que estás sola? ¿Beleña de internet? Yo misma, en carne y hueso, con 2 millones de seguidores. ¿Él te está molestando? No, ya dejó de molestarme. No quiere hacer nada, ¿no, André? Estoy muy orgullosa de ti, chica. Lo hiciste muy bien. Sí, qué imbécil. ¿Cómo quisiera tener una foto de su cara en este momento? ¿Eres tú? Siento que conozco a esa chica de algún lugar. Ay, esa es Cintia, mi mejor amiga. Era la DJ que estaba tocando, pero no la reconociste porque tenía una máscara. Freddy, 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 ven. Ya descubrí quién es tu princesa. Sí, qué pena que no quiera nada conmigo. Ay, ¿por qué los hombres son tan bobos? Te voy a explicar lo que pasó.
amiga, calma. No te puedes ir ahora. No tengo nada más que hacer aquí. Si mi padre me ve, mi vida será un infierno. No te vayas. Sé que siempre dejo esta parte del show para el final, pero la chica que quiero llamar para bailar conmigo hoy tiene una extraña tendencia a desaparecer. ¡Mi corazón va a estallar! Hasta hoy yo no sabía su nombre y tampoco conocía su rostro, o por lo menos creía que no, porque descubrí que es el mismo rostro con el que sueño hace años. Tienes que subir con él y papá no puede saberlo. Ahora, no puedo. Todo lo que quiero es que por fin me honres con este baile. Cynthia Iniesta. Demasiado tarde. Soy responsable de Cynthia y no tiene autorización de estar aquí. Patricia, no toques a Cynthia. ¡Mamá! No puedo creerlo. Hija, tú ya sabías, pero quería darte la sorpresa y llegar contigo a la fiesta de graduación. Es mi hija y tiene mi autorización. Ana querida, disculpa estropear este momento, pero Cynthia no se graduó. César la tiene castigada porque repetirá el año, ¿no, querido? Imposible, es la mejor alumna de la clase. ¿Qué pasó, César? Desgraciadamente, es verdad. Mamá, confiesa, tú alteraste la boleta de Cynthia. Yo te vi meterte al sistema del colegio. No es cierto. No es cierto, Patricia. ¿Cómo crees? Mi hija está loca. Está loca, perdiste la razón. Pues sí, mamá, la verdad duele, pero fortalece, ¿no? Señores, Cynthia tiene calificaciones más que suficientes para pasar el año. Vamos a seguir con la fiesta y después aclararemos este asunto. ¿De acuerdo? César, mi amor, puedo explicar todo. Ven. No, César, te juro que no está bien. Vamos. Ella necesita casa. Terapia, querido. Ya se lo había dicho. Exacto. Sube. Siempre fuiste tú. Perdido em distração, sentindo a brisa soprar um nome que eu não posso entender. Imagina só você. Procuro a primeira pista, encontro só este tom. Espero alguma sílaba, mas nada feito, só ouço a brisa. Amor à primeira vista, o sonho me despertou. O seu coração é meu. Comenzó nuestra historia, amigos. Y con los demás también comenzaron nuevas historias. ¡Bien! Giselle cambió mucho. Deberías llamarte Mara, mi amor. ¿Y por qué Mara? Porque eres maravillosa. Y con Gracieli, bueno, con ella no cambió nada. ¿Ahora quieres andar conmigo? Gracieli, nunca me viste la cara. Oh, pero eso fue antes de que te volvieras un famoso youtuber. Ahora soy tu mega fan. ¿Ah, sí? Chicas, ¿alguna de ustedes quiere salir conmigo hoy? ¿Ya viste? Ahora es tarde. El tren se marchó. ¿Qué? Esa frase era mía. ¿Qué es lo que quieres, André? Solo una cita. ¿Qué tengo que hacer para que digas que sí? Tener éxito. ¿Es tu caso? Entonces vete. La tía Elena y Rafa son muy felices. A
Y el cachorro Amor tuvo otros dos. No dejes de bañar, Amor, ¿sí? Y no olvides regar las flores de la pasión y la felicidad. Bien, mi amor hermoso. Y Patricia dejó a sus hijas con mi padre y volvió a la casa de su madre en quién sabe dónde. Ay, mamita, mira, dejé todo limpio, ¿ves? Para ti. ¿Qué es lo que quieres con ese ñeñeñe? ¿Pero acaso estoy diciendo, aumenta mi mesada, deja de ser tanta caña porque merezco más dinero? ¿Yo estoy diciendo eso? Ni lo intentes porque no voy a aumentarte ni un centavo. Y mejor ya vete a arreglar el baño porque el inodoro se tapó de nuevo, se desbordó. Es una porquería, ve. Sin ascos, y hazlo muy bien porque iré a supervisarme, ¿entendiste? Sí. Si ella es feliz, eso es otra historia. Solo sé que nosotros sí. Se ve por la cara de enamorados que tienen. ¿Y Londres? ¿Lo disfrutaron? Claro, fue estupendo. Ahí empezamos a tocar juntos y... en fin, el resto ya lo saben. El pop romántico se juntó con el beat electrónico y lograron el sonido ideal. Y... ¡corte! Ele era um príncipe irreverente, de repente viu tudo mudar. E agora onde você andará? Já tentei, mas não sei onde te achar. Olhe na rua, na lua, em todo lugar. E além, yeah! Ele era um príncipe inconsequente, por acidente a olhou. Ela curtia um pobre pelo adolescente, quase displicente, encantou.